Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Qué bueno que ya nos acompañan en una emisión más de su programa Código Rojo. Le vamos a presentar la información más importante en materia de seguridad pública, la violencia que se ha registrado en la capital durante esta semana. Información importante. Tenemos muchos ejecutados, accidentes, lamentables accidentes como el ocurrido el pasado fin de semana. Ya estaremos platicando de ese tema. También personas detenidas por parte tanto de la Policía Municipal como de la Policía Estatal. Así que tenemos bastante información para usted en esta emisión de viernes 13 de noviembre. Ya estamos pues a nada, casi terminando este 2020, casi a mitad de noviembre, el penúltimo mes del año, y bueno, pues esperemos que se encuentre bastante bien. Le recuerdo que nos puede seguir a través de redes sociales, arroba Código Rojo PUE en Twitter, Código Rojo en Facebook, y se puede mantener informado con esta y otras noticias en el portal de casa códigorrojo.mx, información, ya sabe, pues precisa, información confirmada para que usted esté bien informado. Y vamos a comenzar con este accidente que le decía el pasado fin de semana, se registró allá en la colonia Villaverde, un fuerte choque que cobró la vida de tres mujeres. Bueno, pues este percance ocurrió sobre la diagonal Defensores de la República, a la altura, le decía, de la colonia Villaverde, cuando el vehículo en el que viajaban, un Mustang de color rojo, invadió el carril contrario y chocó de frente con un compacto de color gris, un vehículo de marca Hyundai. Aparentemente, por el exceso de velocidad, al llegar a la curva delante de la terminal La Rosa del Metrobús, el conductor perdió el control, brincó el camellón y tras invadir el carril contrario, chocó contra la otra unidad. El probable responsable fue identificado como Nicolás, subdirector de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio de Coronango. Él, bueno, pues después de este percance y de que se diera a conocer su relación con ese ayuntamiento, quedó separado del cargo para que también, bueno, pues se llevaran a cabo las investigaciones correspondientes. Incluso el presidente municipal, Antonio Teutli, publicó en su cuenta de Twitter que el gobierno de Coronango lamentaba este percance ocurrido en la capital, pero que serían las autoridades correspondientes quienes determinarían la situación legal del involucrado. Días después, la fiscalía informó de la vinculación a proceso de Nicolás por los delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena a título de culpa agravado. Además, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva necesaria. Pero días después, se registró otro percance, ocurrió ayer jueves en la mañana, en inmediaciones de la vía Corta Santana. Ahí falleció una persona, un joven de aproximadamente 27 años de edad, que viajaba como copiloto. Él viajaba, bueno, pues en esta unidad que se impactó en un vehículo de carga, le decía ya en la vía Corta Santana, a la altura de la central de Abasto. Veamos qué fue lo que pasó en este punto de la ciudad. Y bueno, pues ahí lo tiene, el vehículo quedó prácticamente destrozado. Una primera versión indicaba que, bueno, pues por el exceso de velocidad, al volarse un tope, bueno, pues el conductor perdió el control y se impactó en la barra de contención, una barra metálica, y que, bueno, esto había golpeado al copiloto que falleció. Que falleció aquí en el lugar de los hechos. Le comento, peritos de tránsito y personal de la fiscalía realizaron las diligencias de levantamiento de cadáver. El conductor fue trasladado al Hospital General del Norte para recibir atención, pero bueno, quedó a disposición del Ministerio Público para responder por estos hechos. Le comento, en este caso también se manejó la versión de que iba alcoholizado y conduciendo a exceso de velocidad. Esta semana en el Congreso quedó aprobada una modificación para que estas personas que conducen, una modificación al Código Penal, para que estas personas que conducen en estado de ebriedad con exceso de velocidad y que cobran la vida de personas, pues ya no vuelvan a conducir, les van a cancelar de manera definitiva la licencia. Solamente se está esperando que esta disposición sea publicada en el Diario Oficial del Estado para que se empiece a ejecutar, pero es un hecho, las personas que conduzcan en estado de ebriedad y que provoquen este tipo de accidentes no podrán volver a utilizar vehículos. Me parece que todavía van a trabajar los diputados en algunas adecuaciones porque, bueno, pues habría algunos huecos legales. Pero ya, esto es un hecho, nada más es
que se publique en el Diario Oficial para que se empiece a ejecutar. Así que ya sabe, además, ahora hay bastantes herramientas para evitar precisamente este tipo de accidentes. Lo malo no es irse de fiesta, sino ser irresponsable. Entonces, se va a ir de fiesta, pues o llevan un conductor designado o simplemente pues utilizan un taxi, utilizan alguno de estos vehículos de plataforma y podemos evitar este tipo de situaciones. Y mire, otro accidente de otro tipo cobró la vida lamentablemente de un pequeñito de 7 años, Juan Pablo Gutiérrez Hernández. Él fue reportado como desaparecido el domingo pasado, no presentó huellas de violencia al momento de ser encontrado y bueno, la Fiscalía General del Estado informó que podría tratarse de un percance. De forma preliminar, establecen que el menor habría caído accidentalmente al río mientras estaba en el campo, siendo esa la posible causa de que perdiera la vida. Juan Pablo fue visto por última vez el 8 de noviembre de 2020 en el municipio de Tecamachalco, en unos terrenos de siembra, cuando acompañaba a sus padres, pues, a trabajar en el campo. Fue hasta el día domingo que la Fiscalía General emitió la alerta Amber y boletinó la ficha de desaparición e intervinieron equipos de búsqueda de Protección Civil en ese municipio, que en conjunto con pobladores, bueno, pues realizaron recorridos para encontrar a Juan Pablo. Lamentablemente, todos estos esfuerzos por localizarlo no dieron frutos hasta que, bueno, pues a mediados de esta semana se dio a conocer que el menor fue encontrado flotando en un canal de aguas de riego en la zona limítrofe con el municipio de Quecholac, un hecho lamentable. Bueno, la Fiscalía General lo dio a conocer primero porque, bueno, pues desactivó la alerta Amber y, bueno, posteriormente se dio a conocer el porqué. También le comento, la semana pasada incluso le hicimos un llamado, no de atención, o sea, le hicimos una observación a la Procuraduría General de Justicia en el estado de Tlaxcala, porque en un operativo que se llevó aquí en la ciudad de Puebla, habrían rescatado a una menor de edad que se dijo había sido víctima de secuestro en el estado de Tlaxcala. Sin embargo, resultó que siempre no. La observación fue porque en la fotografía que les habíamos presentado en el programa pasado, bueno, pues parecía que se trataba de una detenida y no de una persona rescatada. Pero le cuento, días después, la dependencia a través de redes sociales y de un comunicado informó que fue falsa la versión del secuestro de esta adolescente que fue localizada en un hotel del centro de Puebla la noche del 5 de noviembre. Esto, según dijo, porque presuntamente la habían privado de su libertad en una camioneta, la habían traído hasta Puebla en un hotel que se ubica en una zona donde días antes se habían llevado a cabo varios operativos en contra de la trata de personas. Esto habría ocurrido en el municipio de Santa Ana, Chautempan. Así lo informó la Procuraduría luego de las primeras entrevistas con esta adolescente que se dijo tenía 15 años y resultó que no, tiene 13. Después de estas entrevistas que llevó a cabo la Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto, bueno, pues aceptó que había salido de su domicilio por problemas familiares y al verse extraviada, supuestamente, optó por fingir su secuestro para no tener problemas con sus padres. Ella fue ubicada en el Hotel Santa Clara, en la 2 Norte, entre 6 y 4 Oriente, aquí en la ciudad de Puebla. La noche del jueves, el Ministerio Público, bueno, pues ya asentó en la carpeta de investigación que no hay delito que perseguir. Aquella tarde, bueno, pues ella comentó que había tenido problemas con sus padres, por lo que abandonó su casa y tomó varios camiones hasta llegar a la ciudad de Puebla, donde buscó dónde pasar la noche, se hospedó en este hotel y luego de algunas horas se arrepintió de lo que hizo, llamó a sus familiares para volver a casa, pero inventó entonces la privación de la libertad para evitar un regaño. Sin embargo, pues movilizó a todo un aparato, al aparato de la Fiscalía General de Justicia, a autoridades de Tlaxcala, que incluso vinieron a Puebla y solicitaron el apoyo de la Policía Municipal, de la Policía Estatal, y todo para qué, para un engaño. Afortunadamente ella se encuentra bien, afortunadamente no pasó nada, pero pues evitemos este tipo de situaciones porque de pronto, entonces, pues canalizamos todos los esfuerzos de las autoridades en cosas que pues no son tan importantes como casos que sí son reales. Y vamos a hacer una pausa para que, bueno, pues saludemos a todas las personas que ya nos están acompañando en esta transmisión de Código Rojo, a Lija Cisela, a Brigitte González, a Báez Vélez, a Juan Romero, a Estil Aguilera Gutiérrez, Juana Pango, Margarita Fuentes Landa, Miguel Sandate, Adri Cortés, Lala Vaz, José Luis Espinosa, José Abel Pérez, Ofe Flores, Grace Palafox, Elsa Sandoval, Isa Cuellar, Gabino Galindo, Mario Ignacio Villagómez Celeste, Ara Velázquez, Vero Villegas, Angélica Flores, Carla Vega, Chapis Reyes, Chico Sagitario,
También Jorge Morales, Solecito Sánchez, Romy Loera, Vicente C. Ortiz, Alexa Rod Mar, Lorena Vázquez, Teresa Mondragón, Roberto Hernández, Pedro Flores, Javis Rivera Arellano, Jorge Sánchez, Isi Campos, Everardo López, Uri Castillo. De verdad, qué gusto que ya nos estén acompañando en esta emisión de Código Rojo. Oli de Carmona, Ave Rojas, a todos ustedes, pues que estén pasando una excelente noche. Que bueno, pues estén disfrutando esta noche de viernes. Yasser Figueroa también ya se conectó. José Camarillo, Gaby Campos, Yolanda Álvarez, María Dolores Huitzil, Gabo Huerta, Rafael Ortega, Karen Coliote, Vero Morales Cervantes, Lalita Cortés, Rubén Ángel Morales Rojas. Yasser dice: lamentable noticia, a veces un descuido puede ser mortal. Suponemos que lo comenta por el caso del niño. Por el caso del niño que, bueno, pues fue encontrado muerto allá en la región de Tecamachalco. Maripaz Hernández, también le mandamos un saludo, lo mismo que a Dani, a Fatis R. Márquez, a Oscar Pineda, a Jonathan Osegueda, a Mari Eudave, a Pedro Ochoa Sandoval, Pilar Ramírez, Rodríguez Paul, perdón, Francisco Aguilar, Alejandro Gómez y Emanuel, así también como a Hugo de Gómez. A todos ustedes, pues un fuerte abrazo y qué bueno que ya nos acompañan en esta emisión de Código Rojo. Y vamos a continuar con las noticias. Le decía que tenemos bastante información para usted esta noche. Fíjese que hace 3 años, el 27 de mayo de 2017, se reportó, fue un fin de semana, todavía recuerdo, se reportó que dentro del Cerezo de San Miguel se había cometido un feminicidio. No dábamos crédito, pero así fue. Uno de los reos, aprovechando la visita conyugal, privó de la vida a su pareja. Lo que me llama mucho la atención es que 3 años después, poquito más de 3 años, porque esto fue en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, bueno, pues ya pasaron casi 3. Y apenas la fiscalía está informando que este sujeto quedó vinculado a proceso. Desconocemos si esto se deba a una cuestión legal, de tiempos, de trámites, pero bueno, pues esta semana la fiscalía informó que obtuvo del juez de control la vinculación a proceso con prisión preventiva. Bueno, no puede, nada más faltaba que lo dejaran libre para que pudiera enfrentar su proceso en libertad si es un reo. Pero bueno, en contra de este sujeto, Salvador O. Jorge, de 48 años, que bueno, será procesado por feminicidio. Le decía, hace 3 años, el 27 de mayo, la víctima de 39 años acudió al Cerezo de San Miguel a esta visita conyugal. Sin embargo, su pareja, este sujeto estaba detenido por el delito de homicidio calificado. Presuntamente la lesionó con un cuchillo, que no sabemos cómo llegó a sus manos, y se supone que está dentro del Cerezo. Y bueno, pues la mató de varias puñaladas cuando ella le informó que iba pues a terminar la relación porque iba a comenzar con otra. El pasado 5 de noviembre fue que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ahora también por esta causa penal que le decía ya es integrada por el delito de feminicidio. Otro caso que mantiene en alerta a las autoridades en este momento, porque todavía no tenemos noticias de su paradero, es el caso de Susana Acerón. Le comento, ella es elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. ¿Qué es lo que pasa con este caso? Las labores de investigación por la desaparición de Susana Cerón Centeno condujeron a que la noche de ayer elementos de la Fiscalía revisaran la casa en donde hasta hace unos días vivía Efrén Hernández Romero, compañero de trabajo, pero también pareja sentimental de la desaparecida. Eso fue lo que pasó ayer por la noche. El domicilio que vio usted en pantalla es el domicilio de este sujeto, Efrén Hernández. Se encuentra en el municipio de Cuautlancingo, en la calle Potrero número 15 de la colonia Manantiales. Allí ingresaron anoche elementos de la Fiscalía General, agentes ministeriales. Y bueno, de estas acciones que se llevaron a cabo, se sabe que después de poco más de 2 horas se retiraron los agentes llevándose una bolsa de plástico, pero no se sabe qué había en el interior de la misma. Susana Cerón fue vista por última vez el pasado fin de semana, el 7 de noviembre, cuando salió de su casa en la colonia Xilotzingo, aquí en la ciudad de Puebla. Se reunió con, bueno, salió para reunirse con Efrén, pero horas más tarde, al intentar comunicarse con ella, los familiares pues se dieron cuenta que no podían entablar una llamada
Le preguntaron a Efrén por Susana y este sujeto aseguró que no se habían reunido, que nunca había llegado a su casa. Sin embargo, del paradero de Efrén y de Susana no se sabe nada hasta el momento. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, tampoco se han presentado a trabajar. Ambos están desaparecidos y bueno, se están llevando a cabo las investigaciones. El gobernador lleva 2 días que se refiere a este caso en la rueda de prensa de todas las mañanas y dijo que estaban cerca, pero no sabemos cerca de qué. Entonces, esperemos que en breve, bueno, pues estas dos personas sean encontradas con vida, que estén sanas y salvas, sobre todo, bueno, pues porque ya estamos hartos de lo que está pasando en el tema de violencia de género. La semana pasada, en el programa anterior, le comentábamos de todos estos casos que se registraron: mujeres encobijadas, mujeres reportadas como desaparecidas, mujeres que estaban reportadas como desaparecidas y que fueron halladas muertas, otras que fueron ejecutadas en el interior del estado. Entonces, la verdad es que ya no queremos que esta situación se repita, así que esperemos que en poco tiempo, bueno, pues haya noticias favorables, tanto del paradero de Susana como de Efrén. Y mira este otro caso que se registró, pues a principios de la semana. Resulta que una familia, 11 integrantes de una familia, se subieron a la Malinche, pues para hacer actividades de montañismo, pero ¿qué cree? Pues no sabían, no tenían nada de experiencia, no sabían nada de montañismo, se perdieron y entonces movilizaron a todas las autoridades, tanto de Puebla Capital como de Tlaxcala. Afortunadamente, todos ellos fueron rescatados, sanos y salvos. Hay otras ocasiones en las que no hemos contado este tipo de historia, pero afortunadamente no fue el caso. ¿Qué fue lo que sucedió? 6 adultos y 5 menores de edad fueron localizados en la zona conocida como El Arenal, esto allá en la zona de La Malinche. Lo anterior movilizó a personal de alta montaña de Cruz Roja, a Protección Civil del Estado y también a la Policía de Montaña del Estado de Tlaxcala. La salud de las 11 personas se reportó como estable, pese a que los menores comenzaron a presentar síntomas de hipotermia. Las personas rescatadas, bueno, pues se trató de adultos de entre 20 y 36 años de edad, así como de niños y adolescentes de 8, 10, 14 y 15 años respectivamente. Todos ellos, una vez rescatados, fueron trasladados al centro vacacional Malinzi del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí fueron valorados, pero le decía, afortunadamente ninguno de ellos tuvo que ir al hospital. Sí pasaron la madrugada, pues ahí en la zona de La Malinche. A la mañana siguiente se activaron los trabajos de búsqueda. Afortunadamente, le decía, pues los encontraron estables. Pero vamos con los temas de violencia, porque ha habido varios homicidios, varias ejecuciones, no solo en la capital poblana, sino también en los municipios conurbados. Primero, fue localizado el cuerpo de un hombre sin vida, con cinta adhesiva en el rostro y con marcas de golpes en el torso, esto al fondo de una barranca, en la Junta Auxiliar de San Sebastián Aparicio. Elementos de la Policía Municipal, personal de Protección Civil, bueno, pues acudieron al punto referido, cerca de unos ductos de Pemex. Ahí en los límites con la Junta Auxiliar de la Resurrección, encontraron el cuerpo que, bueno, fue trasladado a la morgue en calidad de desconocido. Otro homicidio se registró en el municipio de Cuautinchan, donde un hombre murió desangrado a causa de varias heridas que le fueron provocadas con un arma punzocortante. Esto ocurrió la mañana del miércoles. El cuerpo fue encontrado en un camino de terracería. Vecinos de esta zona, que se ubica a no más de 1 kilómetro de la carretera a Tecali de Herrera, reportaron al 911 a un hombre que se encontraba tirado en medio de un charco de sangre. Cuando llegaron los oficiales, bueno, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales y, bueno, se llevaron a cabo las investigaciones correspondientes. La Fiscalía General ya está integrando la carpeta de investigación correspondiente y se espera que en breve, pues, se sepa incluso o por lo menos la causa de la muerte, pero también la mecánica de los hechos. Y en San Andrés Calpan, un municipio que está, pues, contiguo a San Pedro Cholula, se encontró el cuerpo sin vida de un hombre en los límites de San Andrés Calpan y de San Pedro. El cuerpo presentaba huellas de violencia. Se trató de un hombre de aproximadamente 40 años de edad que ya no contaba con signos vitales para cuando llegó la policía municipal y estatal. De acuerdo con los reportes, el cadáver tenía lesiones de arma blanca en distintas partes del cuerpo, también del cuello, y un disparo en la pierna derecha. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, se desconoce la mecánica de los hechos, pero se están llevando a cabo las investigaciones. Y mire también lo que sucedió en el municipio de Atlixco. Había dos versiones al principio, esto ocurrió el fin de semana. La primera versión indicaba que se había tratado de un asalto. Sin embargo, todo parece indicar que en realidad se trató de un ataque directo.
¿Qué fue lo que sucedió la noche del sábado allá en Atlixco? Bueno, pues a la altura del rastro municipal, un hombre le hizo la parada a la unidad 20 de la ruta 9. Al subir a la unidad, le disparó directamente al chofer, pero las balas alcanzaron a cuatro pasajeros más. Dos de ellos fallecieron de manera inmediata en el lugar de los hechos. Inicialmente, le decía, se reportó que se trataba de un asalto. Sin embargo, de acuerdo con lo que mencionaron algunos testigos, el sujeto disparó directamente contra el conductor y hasta el momento se desconocen las causas del ataque. En el lugar murió el chofer, una mujer de 35 años de edad aproximadamente y un niño de 11, quienes viajaban en los asientos que dan a la espalda del conductor. Un hecho lamentable en un municipio que sabemos, bueno, pues tiene presencia en este momento de algunas bandas dedicadas a la venta de droga. Incluso el gobernador del estado, Miguel Barbosa, pues dijo en una rueda de prensa esta semana que sí, que tienen identificados a tres grupos criminales que están operando en Atlixco, que se están peleando el control y de ahí, bueno, pues surge toda esta violencia que ya ha cobrado víctimas mortales y en este caso el más lamentable, el de este pequeñito de 11 años que iba en la combi. Y bueno, también en la colonia Álamos Toltepec, aquí en la ciudad de Puebla, fue encontrado el cadáver de un hombre de 35 años de edad que fue apuñalado dentro de su casa. Está ubicada en la colonia, en la calle Jorge Murat y la avenida 6 Oriente. Se presume que pudo tratarse de un ataque directo, ya que se confirmó, no le robaron pertenencias, pero se están llevando a cabo las investigaciones por parte de la fiscalía. Y también el fin de semana, fíjese que los cuerpos de una mujer y un menor de edad fueron encontrados en el interior de su casa en el municipio de Zacatlán. De acuerdo con los reportes, el hallazgo fue realizado por el hijo mayor de la víctima debido a que los vecinos, bueno, pues se comunicaron con él porque llevaban días sin saber de la madre y del menor. La occisa fue identificada como Liliana Nancy, de 36 años, y su hijo, José Gael, de apenas 8 años. Ellos, bueno, pues tenían su domicilio en una vecindad que se ubica en la calle Luis Cabrera González y la calle Canullas, en la colonia Áltica del municipio ya referido. Con ellos habitaba Carlos, la pareja sentimental de Liliana. Hasta el momento se sabe que desde hace 2 años Carlos y Liliana vivían en unión libre. El sujeto la tenía amenazada, la golpeaba, pero pues desconocemos si ya se habían interpuesto algunas denuncias por este tipo de violencia. Luego de 4 días lograron detener al presunto asesino de Nancy y de José Gael. Ellos fueron estrangulados, según el reporte de la Fiscalía General. Y bueno, según fuentes policiales, porque hasta el momento no se ha hecho de manera oficial, se reportó la detención de Carlos Enrique Hernández, identificado como pareja sentimental de esta mujer que fue asesinada y que, bueno, pues fue asesinada la madrugada del martes en el municipio de San Martín, Texmelucan. Ahí fue la captura, perdón. La captura fue en el municipio de San Martín Texmelucan por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigación. Esperemos que en los próximos días la dependencia, bueno, pues abunde sobre esta captura. Y en más información, la madrugada de este viernes, el cadáver embolsado de una persona fue abandonado por sujetos desconocidos. ¿Dónde cree? Pues nada más y nada menos que frente al Cerezo de San Miguel. El reporte se hizo en las primeras horas del día por parte de vecinos de la zona que pues dijeron que en Camino Albatán y la calle Coyoacán, en Lomas de San Miguel, pues habían encontrado un bulto. Esto ocurrió incluso a unos metros del centro de identificación vehicular que pertenece a la Fiscalía General del Estado. El cuerpo estaba decapitado, la cabeza estaba dentro de unas bolsas, el resto, bueno, pues estaba envuelto en cobijas que además envolvieron en un cartón y el cartón llevaba un mensaje de la delincuencia organizada. No lo vamos a replicar, las autoridades no lo dieron a conocer, pero se habla de un personaje apodado El Español, así que bueno, pues estamos pendientes de la información que vayan a proporcionar las autoridades, pero vaya, vaya jornada que nos aventamos esta semana, principalmente hoy domingo, porque este fue un caso. O sea, el caso que ocurrió en el Cerezo de San Miguel es uno, pero después hubo otro también en la capital poblana, en la Guadalupana, en medio de un terreno que se encuentra ahí en esta zona de la Junta Auxiliar de San Francisco Totonihuacán, se encontró otro cadáver embolsado, así que se llevan a cabo las investigaciones. Referían las autoridades que por el tamaño, por la complexión,
presumen que se trataría de un hombre, pero no pudieron determinarlo porque el cuerpo ya estaba en avanzado estado de putrefacción, así que pues vamos a estar pendientes de las pesquisas. Y vamos pues a darnos un respiro para saludar a las personas que se conectaron en este rato: a Jonathan Ocegueda, a Mari Eudave, a Pedro Ochoa Sandoval, a Pilar Ramírez, a Rodríguez Paul, a Francisco Aguilar, Alejandro Gómez, Emanuel Cardón, Hugo de Gómez, Verónica Romero Rosas, Luis Barajas, Karen Rodríguez Ramírez, José Díaz, Cuchito González Ríos, Tlatoani Jun, Correcaminos, lo está viendo en este momento, qué bueno que ya se sumaron a la transmisión de Código Rojo, Daniel Hernández, Gizmo Cosmo, Adriana Montiel, Gonzalo Martínez, Javi Miranda, Rosario Tolentino, Mari Ceseña Sánchez, Hernández Valente, Alfredo Gaitán Orozco, Sol Sánchez, Leticia Zárate, Ángel Flores, Marta Moreno, Lucas Sánchez, Frank Román, Luis Ray, Ruth Centeno, de verdad a todos ustedes un fuerte abrazo y qué bueno que ya nos acompañan, qué bueno que nos favorecen con su preferencia. Arturo García, Juana Ortega Sánchez, Guillermo Oropesa, Lisbeth Juárez, Javi LM, Rafa Márquez, Isela Cortés, Arturo River Mire, Melesio Oyorzábal, José Iván Velasco, Enrique Salazar, Luz García Cruz, Ernesto Alma Huéramo y Rosario Gómez se están sumando a esta transmisión. Mari Reyes, Mercedes Castro, Xiomara, David Martínez, Alfredo Santana, Fabis Aguilar, Leo Picasso y Javier Gómez. A todos ustedes, de verdad que estén pasando una gran noche de viernes. Recuerde que ya se están poco a poco reactivando pues algunas industrias en la capital, en el estado. Empezamos en agosto con los restaurantes y hoy, a partir de hoy, abrieron los cines ya en diferentes puntos. 34 cines nos estaban informando, 33 cines y un proveedor de ellos. Pero pues usted tiene la decisión, si lo va a hacer, hágalo, no hay problema, solamente cuídese, hay que llevar cubreboca, hay que mantener la sana distancia, hay que estarnos lavando las manos constantemente o en su defecto utilizar gel antibacterial. Ya sabes, son las recomendaciones que desde hace meses nos están haciendo las autoridades y debemos aprender a pues a vivir ya con ellas, a hacerlas parte de nuestro día a día. Vamos a continuar con la información porque mire, ahí en la zona del Boulevard 5 de Mayo, cerca del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, hay un restaurante que se llama Corazón de Brasil. Un valet parking de este establecimiento, bueno, pues prácticamente se vistió de héroe, persiguió y le dio alcance a un sujeto que le robó sus pertenencias a una mujer a metros de este establecimiento. Le dio alcance, pero lamentablemente cuando intentaba someterlo, este sujeto, el asaltante, lo hirió con un arma punzocortante. Esto ocurrió el miércoles por la tarde, alrededor de las 14 horas. Se le reportó al 911. Llegaron los paramédicos a esta colonia El Ángel, en el Boulevard 5 de Mayo, entre la 23, a la altura de la 23 Poniente. Afortunadamente, bueno, se detuvo al probable responsable. Él fue trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y afortunadamente el agraviado, si bien fue atendido por paramédicos de SUMA y de Protección Civil Municipal, no requirió ser trasladado a un hospital. Afortunadamente le digo porque pues en otros casos no hemos contado la misma historia con una mala lesión, una lesión de cierta manera que pueda afectar alguna arteria o algún órgano, pues estaríamos hablando de otro tema, pero afortunadamente pues le dieron alcance a este delincuente y lo pusieron a disposición de las autoridades. También en Huejotzingo, la Policía Municipal detuvo a Sergio Manuel, un hombre de 56 años, originario del Estado de México, que enfrenta cargos en el Ministerio Público por pues robo y tentativa de homicidio. Con la autorización de unos familiares de la dueña de un inmueble allá en el municipio de Huejotzingo, los oficiales ingresaron a una casa y encontraron en su interior a una mujer de 80 años que estaba atada de pies y manos. En el lugar se detuvo a uno de los probables responsables, al que le aseguraron objetos, propiedad de la agraviada, un arma punzocortante, pero también una pistola. Sergio Manuel, el detenido, quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado. Y bueno, también tenemos detenciones. Mire usted, y ya con esto terminamos el espacio de Código Rojo este viernes 13 de noviembre. Elementos de la Policía Estatal detuvieron a un hombre, presuntamente de los principales distribuidores de droga. Se trata de Abraham Filiberto, alias El Pelón. Él fue, bueno, pues la persona que fue detenida trabaja para El Pelón. Y esto, pues estuvo a cargo de elementos de la Policía Estatal y ocurrió en la colonia Ángeles del Sur,
aquí en la capital poblana. El varón fue identificado como Agustín, alias El Furcio, quien, de acuerdo con los reportes de investigación policíaca, tiene como zonas de influencia la unidad habitacional San Ramón, las colonias Castillotla y Guadalupe Hidalgo, al sur de la capital poblana. Al momento de su detención, bueno, pues llevaba dos paquetes con 2,5 kilos de marihuana. Pero de esta banda no fue el único detenido de esta semana. Días después, la misma dependencia, la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, pues informó que en la colonia Balcones del Sur, también al sur de la capital, elementos de la policía estatal capturaron a 3 hombres y a 2 mujeres que presuntamente, bueno, pues eran los principales vendedores de droga de esta banda que dirige El Pelón. Los detenidos son Benjamín Jonathan, de 35 años, que además cuenta con antecedentes penales por el delito de robo, Anabel, de 36 años, Jazmín, de 28, Alfredo, de 36, y Francisco Arturo, de la misma edad. Fueron encontrados en flagrancia, ya que al hacerles una revisión, les hallaron 116 dosis de cristal, 44 envoltorios de marihuana y 4 pipas para el consumo de estos estupefacientes. Y en la Sierra Norte, la policía estatal detuvo a Neftalí, alias El Norteño, presuntamente relacionado no solo con la venta de drogas, sino también con el robo en diferentes modalidades y también con el delito de homicidio. Él fue, le decía, capturado por elementos de la policía estatal. El área de inteligencia de la Secretaría, bueno, pues informó que desde hace 10 años, este sujeto lideraba una célula delictiva de al menos 50 personas, además de que asumió el control del grupo tras la detención de Rudiver, alias El Rudy, en mayo de este año. Asimismo, era uno de los operadores de Oscar, alias El Loco Telles, este capo del huachicol que tenía su zona de influencia en la región de San Martín Texmelucan, que después se mudó a la Sierra Norte, a Chignahuapan, y lo capturaron a él en un municipio de Tlaxcala. El probable responsable, Neftalí, alias El Norteño, de 52 años de edad, estaría involucrado en un homicidio en el municipio de Jicotepec de Juárez, pero también con robos a casa habitación, robos a negocio y robo de vehículos. Además, presuntamente vende marihuana, cristal y cocaína en los municipios de Huauchinango, Jicotepec de Juárez, La Unión, Cihuateucla, Jopala y Jalpan. Estas personas ya están siendo investigadas por parte de las autoridades ministeriales. Ahí lo tiene, pues las detenciones que no han cesado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. La verdad es que este tipo de detenciones las informan de hasta 4 o 5 casos diarios. Pero no se cierra la pinza, porque entonces no nos informan si todas estas personas están siendo debidamente procesadas, si permanecen en el Cerezo, si les aplicaron la puerta giratoria que le dicen. Ya sabe que entran, salen y, bueno, siguen delinquiendo, incluso incursionando en delitos cada vez más y más graves. Pasan del robo, van al homicidio, a la venta de droga. Entonces, bueno, pues ahí nos ha cerrado un poco la pinza por parte de las autoridades, porque unos detienen y los otros no informan. Hay que trabajar en esa parte, sobre todo para que haya certeza en nosotros, los ciudadanos, de que la policía, de que las autoridades están cumpliendo con su trabajo. Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Mire que se pasó rápido, rápido. 8 de la noche, dije de la mañana. Mire, ya llevo tanto tiempo aquí en la oficina que se me fue el día. 8 de la noche con 17 minutos, se nos pasó rápido, bastante información, le decía. La verdad es que lamentablemente todos los viernes llegamos con toda la intención de darle las menos malas noticias, pero lamentablemente no lo podemos hacer. Tenemos que informarles todo lo que está pasando. Y antes de despedirnos, bueno, pues no omitimos a las personas que se fueron pues conectando a lo largo de esta última parte: Arturo Rivermeri, Melesio Oyorzábal, a ellos ya los había mencionado, Mari Reyes, Mercedes Castro, Xiomara, David Martínez, Alfredo Santana, Fabis Aguilar, Leo Picasso, Javier Gómez, González PM, Rodrigo Leal Rivera, Teresa de Jesús Figueroa Vega, Pedro Rosete, Ana Deli, Connie DLR, As de Oro, Emiliano Vargas, Leonardo Olmos, Benny Juárez, Moyotltoxki René Moyotltoxki, Cristian Santos, también se acaba de conectar, Cheche Moreno, Cari Sánchez, Miguel Martínez, Flequita Velázquez, a todos ustedes, a todos los que se sumaron a lo largo de estos minutos en los que le dimos toda la información de seguridad, de inseguridad, de violencia, los detenidos, los accidentes. Les mandamos un fuerte abrazo, un fin de semana largo. Muchos ya desde hoy pues no tuvieron actividades, en particular, bueno, pues aquellos que tienen pues que ver con la cuestión de la escuela, de las clases. No hubo actividades el día de hoy, tampoco las habrá el lunes por el puente del 20 de noviembre.
Así que disfrute su fin de semana, cuídese mucho y nosotros nos vemos. Tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 8 de la noche, de las 7:30 de la noche, para que le platiquemos todo, todo lo que se genere a lo largo de estos días. Pero manténgase en contacto con nosotros en redes sociales, arroba Código Rojo Pue en Twitter, Código Rojo en Facebook. Y todos los días puede echarle un ojo a nuestro portal de casa, códigorrojo.mx. Ahí lo mantenemos bien, bien informado. Mi nombre es Osair Viveros. Que pase excelente noche, excelente fin de semana. Nos vemos la próxima. We'll be right back.